Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy estaremos con Giovanna Buenahora, quien es profesora de la Universidad del Valle y coautora del libro Buscando la Escritura. Bienvenida, Giovanna. ¿De dónde surge este libro? Bueno, este libro es producto del trabajo de investigación del Grupo de Género, Literatura y Discurso, que está adscrito a la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle y está clasificado en Colciencias como categoría B. Y reúne compilación de ensayos de algunas profesoras que hacemos parte del grupo y algunas escritoras invitadas de otras universidades latinoamericanas. ¿Cuál ha sido el proceso de compilación para llegar a estructurar el libro? Estuvimos recogiendo el material, dándole formato, haciendo el proceso de edición, hasta que ya por fin el año pasado pues logramos que estuviera listo. Quisimos que la carátula del texto tuviera a María Teresa Negreiros. Es un trabajo que se llama Abriendo Caminos. El proceso del libro fue dos años en la recolección del material, edición y todo lo que se hace con él. ¿Cuál es la importancia de recompilar o de capturar en este texto las escritoras mujeres, la literatura femenina? Bueno, el libro se llama Buscando la Escritura, una cuestión de identidad, y tiene que ver con una discusión que está en boga ahora, y es la idea de si hay una escritura femenina. O sea, hay una escritura que particularice lo que hacemos las mujeres, y los trabajos que están en el libro se refieren bastante a eso, sobre todo centrados en el caso latinoamericano y en el caso colombiano. Entonces hay textos como el de Susana Matallana, que es sobre la novela de iniciación de las autoras chicanas, y trabajos centrados en escritoras latinoamericanas y colombianas, sobre todo del siglo XIX. La idea es mostrar que sí hay unas diferencias cuando se escribe con visión de mujer, no por ser mujer, sino con mirada de mujer, a cuando se escribe sin tener esa mirada de mujer, que influye tanto en quien lee como en quien escribe. Entonces el libro pretende ser una puerta en la discusión que está en ese momento, tanto en la academia como en los grupos de género y en los grupos feministas, frente a poder decir si realmente las mujeres escribimos de manera diferente, y en eso pues mujeres conscientes, ¿no? ¿Cuáles serían las características de esa escritura femenina? Pues hay unas características que tienen que ver con lo que se ha llamado la mirada de mujer, que además empalma mucho, por ejemplo, con el cine, cuando son directoras. Tiene que ver con lo fragmentado, tiene que ver con una mirada siempre muy íntima, muy cerrada. Tiene que ver con un universo que se plantea más desde el sentir y de la afectación, de lo que a las mujeres nos puede afectar en términos psicológicos, en términos físicos. Esa mirada estaría determinada también por la utilización de ciertos símbolos que no son lo mismo. Y esa mirada de mujer no consiste en que uno sea mujer o sea hombre. Hace parte del proceso de formación. Entonces hay muchos hombres que pueden tener esa mirada de mujer. Y básicamente es el retrato del universo desde esa mirada femenina. Y tiene que ver mucho con la fragmentación. Y también tiene que ver mucho con, por decirlo de alguna manera, con la multiplicidad de voces. En la mayoría de los textos de mujeres no hay una sola voz, sino que están los pensamientos, están las mujeres que escriben, está el personaje. No hay una voz narrativa central, sino hay múltiples voces que están contando la historia. Y además de estas características, ¿qué otros aportes se evidencian en el libro respecto a la escritura de las mujeres? En América Latina ha sido un poco lento el desarrollo de lo que llamamos teoría literaria feminista. El libro intenta también ser una puerta a eso, y es ver cómo vamos fundamentando unos elementos teóricos que nos sirvan para trabajar los textos producidos por mujeres. Porque siempre se trabajan con una teoría literaria que ha estado, pues aparte que es muy occidental, ha estado pensada en textos donde los personajes centrales son hombres, donde siempre hay héroes,
donde la identificación es desde el universo masculino y no pensado, por ejemplo, desde las heroínas, ni pensado desde ese mundo retratado por mujeres. Entonces, la idea de la teoría literaria feminista es hacer una diferenciación que nos sirva para acercarnos a los textos hechos por mujeres o que se ajusten a ciertas categorías. El libro también pretende eso, el libro pretende hacer un aporte en el caso colombiano y relacionar la literatura producida por mujeres con otros aspectos, por ejemplo como el de la prensa, cómo a través de la prensa se da toda la difusión de las mujeres y cómo hay una relación estrecha y constante entre los periódicos y lo que las mujeres están escribiendo y sobre todo lo que están leyendo. El grupo está coordinado por la profesora Carmiña Navia, quien hace además la entrada, es un texto sobre la narrativa femenina en América Latina, la profesora Mary Cruz Londoño, también de la Escuela de Estudios Literarios, la profesora Simona Corsi, la profesora Vilma Penagos, que también hace parte de las compiladoras, y su texto es el que le da el nombre al libro, Buscando la Escritura. Está la profesora Cristina Valque, la profesora Susana Matallana. Giovanna, ¿puedes darnos un ejemplo de estos aportes de la escritura femenina? Yo creo que aquí hay varias escritoras muy importantes que se trabajan. Te diría que en el caso, por ejemplo, colombiano, que es una recopilación muy importante y que además salió también en un libro, que es el trabajo que ha hecho la profesora Carmiña Navia, sobre Laura Restrepo, Soledad Costa de Samper, Alba Lucía Ángel, está también un texto sobre Rosario Castellanos. Hay un trabajo de la profesora Mary Cruz sobre una escritora vallecaucana de comienzos del siglo XX, que además hace parte de su proyecto de investigación. Hay un trabajo sobre Fanny Buitrago, que es el que yo hago. Lo que te decía, la relación de la prensa y las escritoras, para el caso brasilero, que lo hacen Raquel Soyhead y la profesora Simona Corsi. Y en el caso de las chicanas, hay tres escritoras que trabajan, Susana Matallana. Pues es también la idea de ir formando un corpus, ¿no? Es decir, en el caso de la escritura, las mujeres siempre han estado invisibilizadas, no las conocemos de mucho, aparte de los grandes nombres que están muy referenciados más por el marketing y por las editoriales. Pero hay muchas escritoras que han estado haciendo un proceso, que han estado abriendo caminos, que han estado allí sentando su voz y que muy poco se conocen porque tampoco hacen parte del canon que se pone a leer tanto en los colegios como en las universidades. Entonces el libro también pretende ir ayudando a conformar un corpus de lo que se podría llamar la historia y la literatura de las mujeres. Factores determinantes de los precios de la tierra rural en los municipios contiguos a Bogotá. Autor Óscar Buitrago Bermúdez. El estudio del precio de la tierra rural en las áreas de influencia metropolitana se constituye en un tema de actualidad e importancia, el cual es desarrollado por el autor en este libro. Thank you.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Teología de la liberación en Colombia, un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres. Autor, Antonio José Echeverri. Escrito en un lenguaje sencillo, el historiador hace un recuento histórico de cómo ha sido y cómo es este proceso en Colombia desde la colonia. ¿Nos puedes describir algún ejemplo de una escritora colombiana que se menciona en el texto, o latinoamericana? Bueno, como te decía, hay varias. Está el texto sobre Rosario Castellanos, sí, que es una escritora mexicana. Uh-huh. Está el trabajo sobre Fanny Buitrago. Fanny Buitrago es una escritora barranquillera y, a pesar de que no se le ha reconocido apenas, ahora estamos como en ese proceso, fue quien hizo realmente la primera novela de vanguardia en el país, que se llama El hostigante verano de los dioses. Y es una escritora, a pesar de que ya no le gusta que la relacionen con las mujeres, ni la llamen feminista, ni nada de eso, donde en sus textos queda muy sentado esa relación de la mujer con los medios de comunicación. En el trabajo que aparece en el libro, es sobre un libro de cuentos de ella que se llama Los amores de Afrodita, y lo que hace es una parodia de los textos de Corín Tellado, cómo las mujeres sufrimos a través del amor, la relación con la revista Cosmopolita, por ejemplo, La mujer perfecta, La mujer 10. Son 5 cuentos, todos con la historia de las mujeres ahí central, todos los personajes son mujeres, y en relación con la imagen de Afrodita. Se supone que Afrodita tenía la Afrodita Urania, que era la que encantaba a los hombres, y otra Afrodita que era la que proveía el mal. Dos facetas de la diosa del amor. Y lo que hace ella es un poco montarlo en el libro, y entonces encontramos mujeres que pueden ser muy amorosas, pero también muy destructivas. Y sobre todo esa relación de las mujeres, cómo los medios de comunicación, la prensa, la televisión, van moldeando los caracteres y hace que nos creamos muchas historias en la cabeza sobre la belleza, sobre el amor, sobre cómo se deben comportar. Entonces, son 5 historias muy interesantes. Hay una de ellas que se llama Corazón Expósito, donde la historia de la cantante es, sí, muy similar a la historia que vivió Claudia Colombia. Ahí hay una relación. Y todas las historias están centradas con el panorama político colombiano de los años 80. Entonces ahí estás viendo el narcotráfico, la violencia, las luchas políticas entre la derecha y la izquierda. Fanny Buitrago es una gran escritora colombiana, pero muy poco leída, digamos, más que en círculos cerrados. Sus libros centran mucho esa relación entre cómo los medios de comunicación utilizan la imagen de las mujeres. Ella tiene una última novela que se llama Bello Animal, y es sobre una modelo precisamente, pero cómo se la utiliza y se la explota. Vale la pena leerse todo el libro, ¿no? Porque todos los trabajos son importantes, pero es importante, creo que es fundamental el trabajo que se hace en la profesora Mary Cruz junto con Vilma Penagos y Cristina Valque. Ellas desarrollaron un proyecto sobre escritoras vallecaucanas de comienzos del siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX. Y aquí hay una primera presentación de ese trabajo, Alfonso, novela de costumbres, que es de Mercedes Hurtado de Álvarez, donde, como en la mayoría de las escritoras de finales del 19 y comienzos del 20, hay una justificación de por qué se escribía.
Entonces, la novela está dedicada a un hombre a quien se le pide autorización para escribir, pero es muy interesante porque en el texto, entre líneas, no está muy directo, se hace una reevaluación del papel de la esposa, de la madre abnegada. Y esa es una novela nada más en la que se retrata la Popayán, la que se retrata la ciudad, y es de esos casos de escritoras que vamos a, cuando uno empieza a hacer este trabajo, son trabajos básicamente de archivos, y te das cuenta que hay una gran cantidad de mujeres escribiendo que simplemente no han sido mencionadas ni incluidas en la, historia, ni en la lista del, de los libros importantes, pero que están, que han estado allí. Creo que afortunadamente en el proceso editorial de después del boom podemos tener acceso a escritoras como Laura Restrepo, como Alba Lucía Ángel, que sin embargo, a pesar de que es una de las grandes escritoras de este país y sobre todo una de las mujeres que mejor ha retratado la violencia, en su libro estaba La pájara pinta sentada en su verde limón, es desconocida. Voy a leer un fragmento del texto de la profesora Carmiña Navia Velasco que se llama Narrativa femenina en Colombia en el filo del siglo. Es la primera parte, la introducción que ella hace. Dice, como en el resto del continente, en Colombia, la década de los 90 y el inicio del siglo XXI están caracterizados por una fuerte irrupción de las mujeres en la literatura y particularmente en el universo de la narrativa. De nuevo, esta irrupción no se corresponde con el análisis crítico y el eco social y académico aún muy limitados. Se trata de un movimiento múltiple y espontáneo del que no puede dar cuenta de una forma global porque está atravesado por varias dinámicas. Al intentar reducir y sistematizar esas dinámicas se pueden caer en miradas injustas o silenciadoras, como lo denuncia María de la Sala para el caso latinoamericano. El reconocimiento internacional a una literatura latinoamericana escrita por mujeres, específicamente las novelas tipo sagas familiares y consideradas como mágico-realistas por los lectores a nivel mundial, ha dado lugar a una circunstancia paradójica con respecto a la situación de las escritoras en la región. Al convertirse aquella en una literatura de mercado, con un segmento de público cautivo y convertido en un subgénero nuevo, etiquetado y producido con características específicas, exige a toda creación literaria responder a esta expectativa que será la única vía exitosa para la escritora latinoamericana. ¿Cuáles son las mayores dificultades de una mujer en el ámbito de la escritura, de una mujer escritora? Pues mira, yo creo que de pronto la configuración del mundo laboral y educativo para las mujeres ha cambiado, pero siguen, creo que estando básicamente las mismas, y es la falta de tiempo. A pesar de que las cifras de pronto universitarias digan, ah, pero el porcentaje ha crecido, las mujeres están entrando a la universidad, son mujeres que se limitan en, porque hay que salir a buscar un trabajo y sostener una familia. Entonces, las grandes limitaciones yo creo que es la falta de tiempo y la feminización de la pobreza en una sociedad que cada vez nos lleva más a las mujeres a asumir más cargas laborales, domésticas, afectivas y sociales. Y lo otro es que si bien hay un boom sobre las escritoras, también hay ciertas condiciones que se le exigen y ciertos temas que se le exigen a una mujer para que escriba. Entonces, quienes se salen de ese marco de temas y de pronto de estereotipos, tienen más dificultades para ser publicadas y para ser distribuidas por las editoriales. Modelos para la elaboración de proyectos archivísticos. Autor Alfonso Rubio. Cada vez es mayor la demanda de guías y manuales que apoyen la elaboración de proyectos conectados con las ciencias de la información y la documentación. Oh, yeah.
Tiempo de Letras. Viernes, 9 p.m. Domingos, 8 p.m. De Doña Bárbara al neoliberalismo, escritura y modernidad en América Latina. Autor José Castro Urieste. Este libro aborda las relaciones entre modernidad y escritura, es decir, cómo esta última no solamente la elabora y la refleja, sino que resiste ante aquella. En tal sentido, se estudian los textos de Rómulo Gallegos, Enrique López Albajur, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Alfredo Bryce Echenique y la reciente dramaturgia peruana. Yo nací en Cartagena y pues todo el tiempo viví allá, aunque mi mamá es aquí de Cali, entonces me vine a Cali ahorita a hacer la maestría. Llevo 5 años ya acá de profesora de la Univalle. Fui antes profesora de la Universidad de Cartagena y de la Jorge Tadeo Lozano, Seccional Caribe. Mi abuelo leía mucho, entonces creo que eso fue siempre un gran incentivo para leer. Y en el colegio siempre me gustó leer mucho y estábamos en un grupo juvenil que se llamaba Red La Iguana. Participamos en unos concursos de periodismo juvenil y escolar y creo que ahí empezó el amor y las ganas. Donde yo vivía había muchas tiras cómicas, entonces estaban Superman, El Fugitivo, Águila Solitaria, Memín, que creo que ha sido la iniciación de muchos, y novelitas de vaqueros que venían con colorcitos. Entonces en la casa siempre se leía de eso y ahí fue la iniciación, más que con libros de literatura, fue con tiras cómicas. Debo decir que el tema de lo de mujeres me ha condicionado mucho, entonces yo tengo sobre todo escritoras. Me encanta Virginia Woolf. Me gusta muchísimo Luisa Valenzuela, que es una escritora argentina, Griselda Gambaro. Me gusta mucho Soledad Costa Samper, que es una escritora aquí del siglo XIX, Elena Poniatowska, Rosario Castellanos. Me gusta mucho Norman Mailer, Ray Bradbury, no sé, como esa línea, y obviamente pues Borges. Cartagena publicamos un trabajo de las tesis de pregrado que fue sobre educación femenina en Cartagena durante el siglo XIX y es un libro con 4 trabajos de tesis, entre esos el mío, que se publicó en el 2001 por el Instituto Popular de Cultura de Cartagena. Me antologaron en el libro de poesía Bordes de Babel, poesía universitaria, también en Cartagena, y he publicado en varias revistas, Poligramas, Historia y Cultura, y en la revista del CELJAN, que es el Centro de Estudios de Historia de las Mujeres en América Latina. Bueno, yo soy profesora, pero además de eso trabajo coordinando el Simposio Internacional Jorge Isaacs de la Feria del Libro. Desde hace 5 años estoy en esas 2 actividades y trabajo en el Grupo de Estudios de Género, sobre todo lo que tiene que ver con la edición y corrección de los materiales. El trabajo en la feria, que se hace todos los años, es el gran evento cultural de la universidad, y las clases normales, básicamente historia de la lectura y seminarios de literatura.
las clases de historia de la lectura es una clase de sociología, una mirada sociológica, histórica y literaria a las prácticas de lectura y de escritura que hemos tenido desde la antigüedad hasta ahora. Entonces un poco es cómo cambian los públicos lectores, cómo cambian las escrituras, cómo cambia la relación con los libros y eso, cómo está determinado por la literatura y por la inclusión social, ¿no? Entonces es diferente a la manera como se le ha enseñado a leer a las mujeres, cómo se le enseña a leer a los niños, a los obreros, la diferenciación de los libros según los públicos. Yo creo que como a todos los que estamos en el espacio de la literatura me gusta escribir. Obviamente la carrera está enfocada más hacia formar licenciados e investigadores en literatura más que escritores. Pues para ser escritor no necesitas estudiar literatura. En el ejercicio cotidiano está la lectura y la interpretación y la crítica de los textos, pero también se trabaja mucho para que los estudiantes creen ese vínculo afectivo y amoroso hacia la literatura como tal. Hay clases como la de la apreciación de poesía, que la idea es que los estudiantes de la universidad en general, y sobre todo los de literatura, creen vínculos afectivos, porque si tú no tienes un vínculo afectivo con la literatura, con la novela, con el cuento, con la poesía, no hay nada que hacer. La función es simplemente utilitaria, hay que estar enamorado de eso para poder leerlo. Ojalá, porque es algo que me gusta mucho y estoy haciendo desde que estoy en el colegio, es poder hacer un aporte real a la historia sobre las mujeres en el país. Entonces ahí es que me veo. Me veo trabajando sobre mujeres y tratando de que lo que hacemos aquí en la academia, lo que hacemos aquí en la universidad, pueda empezar a impactar y a salir con las mujeres populares.